De diputada Ochoa Mejía. Con su permiso, presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros, el día de ayer, 23 de abril, celebramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Un día importante para los amantes de la lectura y para aquellos que valoramos la educación y la cultura. En un mundo que cada vez con mayores estímulos e inmediatez que ofrecen las redes sociales, es importante preservar el hábito de la lectura, porque un libro es una ventana hacia nuevos mundos, es una fuente de conocimiento y entretenimiento que amplía el conocimiento, pero sobre todo ayuda a generar criterio, a desarrollar empatía y tolerancia. En México debemos de pensar en políticas públicas que acerquen a las personas a la lectura y los libros a las personas. Solo así podremos fortalecer una sociedad tolerante, democrática y educada. En esta ocasión, por cierto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y Cultura presentan a los tres principales sectores de la industria del libro, a editores, libreros y bibliotecas, seleccionando una capital del mundo del libro. Y en 2022 tocó a la ciudad de Guadalajara y hoy a la ciudad de Accra, en Ghana. La lectura es el mejor aliado de las personas, porque un pueblo bien informado tiene las armas para tomar las mejores decisiones en su impacto decidido y profesional, y esta Cámara no es la excepción. En esta semana, que habrá una cascada de dictámenes a los que tratarán de dispensar los trámites legislativos, es un buen momento para recordar que no deberíamos votar sin leer lo que aprobamos, lo que nos hace revelador el significado de la importancia de celebrar un día como hoy. Y parece un mundo paradójico al lado que celebramos, por un lado, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, y por el otro lado, la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo formular y emitir el acuerdo a la convocatoria para la selección y distribución de libros de texto gratuito a nivel secundaria, y que en el 2022 no la emitió, y lo que va de este 2023 tampoco ha sido, por lo que exhorto nuevamente a la secretaria Leticia Ramírez Amaya a que lo haga a la brevedad, así también como que la secretaria de Cultura instale el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano estamos convencidas que debemos de garantizar el derecho humano a los mexicanos a escribir, a editar, a publicar libros, pero sobre todo que llegue la lectura a todos los rincones de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su intervención, diputada.